Hi everyone, how are you doing? Today I'm going to watch one of my favorite videos by one of my favorite drummers, Mr. Luke Holland. Okay, you probably know the guy, he's one of the top drummers from YouTube, and also he's one of the only drummers that not only have a career on YouTube, but they also developed a lot of different jobs on the real life. And that's important, that's pretty fucking important if you ask me. But please, first, the first thing that I want you to do is turn on the subtitles, because I'm going to be speaking in my own language first, because I need that in order to show my true emotions. I'm not comfortable speaking in another language, and also because I feel that a lot of English people already know this guy and I want to give him a good shout out in my own language. Okay, so please turn on the subtitles, join the fan and let's go, come on. Hola, muy buenas, si lo habéis entendido de puta madre y si no, pues cojonudo. Voy a hacer un pequeño review, vamos a estar aquí analizando y reaccionando a este vídeo de Luke Holland, en el cual toca con un guitarrista que también parece que lo han sacado de Saturno, el hijo de puta, Jason Richardson, si no me equivoco. Los dos son unos fieras, el guitarrista de verdad es que es subliminal, el tío no se sabe ni lo que está haciendo en ningún punto y por lo que tengo entendido es de los mejores guitarristas del mundo ahora mismo, pero yo no tengo ni puta idea de guitarras. Yo todo lo que no sea golpear a un tambor se me hace ajeno y no me importa tres cojones. Pero sí que sé de golpear tambores y por lo tanto vamos a hablar de la otra maquinita que está tocando en este vídeo, el señor Luke Holland, ¿ok? Este es un tema de cosecha propia suyo, parece ser que lo compusieron, lo sacaron en algún disco que desconozco, no me voy a tirar el pisto y fingir que lo sé todo, no tengo ni puta idea de dónde sale este material, pero este vídeo me llamó la atención y dije, coño, vamos a reaccionar a esto porque la verdad es que no tiene puto desperdicio. Así que dicho todo esto, lo primero que vamos a hacer es ver el vídeo y luego vamos parando y comentando cositas como hacemos siempre, ¿de acuerdo? Pues vamos adelante con ello, coño. ¡Vamos! Ok. Ya vemos un poquito de qué va a ir la canción, ¿no? Va a ser una canción que obviamente va a tener musicalidad, pero por otra parte, que no se nos olvide de dónde viene ni lo que estamos viendo. Estamos viendo a dos tíos que tocan muy bien su instrumento y por lo tanto, acompañando de la manita a la musicalidad, vamos a ver el virtuosismo de ambos. Eso es más que evidente, nos lo han dejado claro en 4 segundos de canción y por lo tanto, primer paroncito. Este tío es muy austero, me gusta, la verdad, es muy apañado, además de que tiene unos tatuajes bastante coquetos. Lo vemos utilizar un hi-hat, un ride, 2 crashes y luego tenemos aquí un splash pequeño que será unas 12 pulgadas de un dual de Meinl. Y por otra parte, aquí escondidito, que parece que no se ve, va a estar el Luke Holland Stack o Bullet Stack o como cojones se llame. Que sí que es cierto y tengo que decir que yo he probado miles de platillos y te pueden gustar más o menos, pero ese platillo desde luego es muy característico y produce un sonido muy característico. Y solamente por eso ya se merece el más absoluto de mis respetos. La batería es preciosa, una DW Collectors con aros dorados y parece ser que es algo así como un Maple Bull. Me apostaría a los cojones a que es Arce, pero se me da bastante mal apostar, así que simplemente voy a callarme la boca y vamos a seguir. Ahora, esos dos platillitos, el Splash y el Bullet Stack, 100% seguro, le van a dar a esta performance lo que caracteriza todas las performances de Luke Holland, que es genialidad, creatividad y sobre todo capacidad de construir una amplia base musical con muy poquitas cosas. Además, el chico nos ha dejado la footcam, qué agradable, vamos a verlo. Ok. Vamos a verlo. Para empezar, 10 por el bombo, 10 por el bombo. Es precioso. Tucu, 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 tucu. No tiene que ser un tema lento. Yo estimo que oscilará entre 170 y 180 BPM. Quizás me equivoque. Hemos comenzado manteniendo todo el ritmo siguiendo la guitarra, porque la guitarra está ahí con el palmute o como coño se llame eso. Tucu, 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 tucu. Que quizás no está haciendo eso, me invento los términos. Pero sigue la guitarra, sea lo que coño sea que está haciendo la guitarra, la está siguiendo. Lo hemos visto con el China, que por cierto, no había ni visto el China y mira que llevo las gafas. Aplicando un ritmo bastante normal. Tucu, 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 ta. De vez en cuando, 2 golpes de caja, ta, ta. Y sí que es cierto que ha estado dando un poquito de azúcar a todo lo que venía tocando, como ya os he dicho, tanto con el Splash como con el puto Crash loco de los demonios este que utiliza mano derecha. Eso es muy interesante, pero lo que más me ha gustado es este pequeño fill con el que damos pausa, damos respiración. Vamos a ver qué coño pasa ahí.
Vale, a eso no es más que un paradiddle invertido, si no me equivoco. Tu ta ta tu ta ti ti ta tu ta ta tu ta ti ti ta, ¿ok? De i i de i de i de i i de i de i. Tenemos una tónica en la caja, tenemos una tónica con el plato asesino de los dioses y posteriormente creo, si no me equivoco, que venía un paradiddle diddle con el bombo en el bullet stack, paradiddle diddle con el bombo en el bullet stack y un pequeño redoble de toda la vida de notas individuales articulado en torno a los dobles del bombo. Vamos a ver si en efecto estoy en lo cierto. Esto es perfecto, esto es perfecto. La guitarra cambia la melodía y por lo tanto cambiamos también lo que está haciendo nuestro bombo. Menuda pedazo de calidad, hermano, que se te ven hasta los rodamientos. Ya quisiera yo tener dinero para comprarme esas cámaras. De nuevo vemos la composición variar. En este caso va a seguir la guitarra, la frase de la guitarra cambia y por lo tanto cambia el fraseo del bombo. Ningún misterio, seguimos. ¡Oh! Vale, dejamos el ritmo descansar, ha pasado medio tiempo con el China, me parece una idea fantástica y posteriormente ha metido una especie de acentos que no sé si cuadran dentro de algún esquema polirrítmico, espero que sí, a ver. No, simplemente ha pasado a contratiempo y ha seguido jugando con la misma frase del bombo. Ok, seguimos. Esa idea es que me parece fantástica para articular todo el tema. Por mí, yo no sé lo que viene después, pero por mí como si todo el tema se articula exactamente igual. Para empezar, el chino a medio tiempo le da una sensación de breakdown, pero nos estamos dando cuenta de que no estamos viendo un breakdown. La canción se va desarrollando y sigue progresando la musicalidad. Y por otra parte, esos acentitos a contratiempo en el platillo de la sodomía ese me parecen fantásticos y la verdad es que los agudos del plato cortan por encima de todo. Finjamos que no me patrocina Meinl. Vamos a seguir porque la cosa se está poniendo interesante. Ok, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no me equivoco, estamos reproduciendo las tónicas de nuevo con el platillo infernal y posteriormente hemos doblado, de manera que en un principio nos encontramos con dos tónicas, tiki taka tiki, y posteriormente lo único que hemos hecho es duplicar esto que quede en la cabeza porque son esquemas de composición que podemos utilizar a diario sin perder la musicalidad. Vemos cómo reproduce primero solamente dos notas y vemos cómo posteriormente esas dos notas que van acentuadas con el platillo de la sodomía se multiplican por dos teniendo grupos de cuatro. Vamos a volver a verlo. Es que es lo que os vengo diciendo. Nos encontramos frente a la misma situación todo el rato. Este hombre es capaz de dar mucho sabor con muy poco y en particular con este puto stack, que la verdad es que dan ganas de sacarlo. Os voy a ser sinceros, lo tengo ahí y no lo utilizo porque me da pena, porque sé que lo voy a romper, porque son dos platillitos así puestos hacia arriba y yo lo pego con mucha mala hostia. Pero es que lo voy a sacar y voy a hacer vídeos con esto. Menuda puta maravilla. No sé si atribuirle todo el éxito al baterista o también atribuirle el éxito al guitarrista, porque la verdad es que todos los fraseos van bastante compenetrados. Yo no sé si esto lo compondrán juntos, lo compondrá uno o lo compondrá el otro, pero esto es una maravilla auditiva y da gusto escucharlo y además es que la calidad de los vídeos que hace este tío es que da miedo. Todo está en 4K y todo se escucha como si estuvieras ahí. Hay bastantes micrófonos, pero joder, la verdad es que es bastante jodido de conseguir y por lo tanto, puntazo para él. Por favor, prestad atención porque el 90% del juego que está sucediendo ahora mismo está sucediendo en las notas fantasma. Este tipo es muy, muy, muy minucioso y muy preciso con las notas fantasma. Echarle un ojito a la caja. Que es cierto que hay muchísima complejidad posteriormente con el juego de platillos que venimos anunciando todo el vídeo, pero por favor, no nos olvidemos de las notas fantasma. Vamos a seguir con esto. Okay.
Es que es uno de esos ritmos que lo ves y dices, bueno, igual te lo puedes aprender. Si te tiras una semana, te lo aprendes. Pero salir con esta idea ya es jodido. No sé si me explico. A mí me dan este riff y esto es lo último que hago, ya te lo digo. Estos son el tipo de cosas en las cuales yo no puedo decir nada más que ole con ole los caracoles, porque es que está de puta madre. Está de puta madre compuesto y a mí no se me habría ocurrido en la puta vida. Y por lo tanto, no hay una vara de medir para la creatividad, pero por favor, prestadle atención porque es que me parece una genialidad. Muy, muy, muy bien sacado. Ese es uno de los momentos de la batería que es como el toro mecánico en el sexo. El toro mecánico es cuando estés a cuatro patas, decir nombres al azar y ver cuánto tiempo aguantas. No solamente ha sido un redoble rápido, sino que además te ha dejado con ganas de más, ¿ok? Pero ha cortado con el propio tom base. En este caso, no ha proyectado un bombo sobre un platillo, ni mucho menos, ¿ok? Puntazo. Porque son estos pequeños detalles los que diferencian una composición amateur de la composición de la gallina de los huevos de oro que tenemos delante. Que, por cierto, yo pensaba que era rubio, le veo con el pelo muy negro, pero bueno, al menos tiene pelo, más de lo que podemos decir algunos. Seguimos. Muy chulo, muy bonito. Vamos a volver a verlo porque hay un par de cosas que me han llamado la atención. Ok, ok. El flam con respecto al tom base al principio de ese redoble me parece inmaculado. Me parece para hacerle una catedral a los cojones de este hombre. Pero es que por otra parte vemos que al parecer se está repitiendo el mismo esquema compositivo del principio. Parece que esto sería una especie de estribillo o de estrofa, no lo sé. Esto ya ha pasado en el vídeo, no pierde por ello la gracia. Este hombre ya está empezando a sudar, se agradece, esperemos que no se le calienten los circuitos. Genialidad, una tras otra. Vamos a seguir. Esto ya sí que es un breakdown, ¿no? Esto lo podemos calificar como breakdown. Me fascina. Sobre todo me fascina la soltura con la que está tocando. Sí que vemos de nuevo, por favor, lo he dicho y no es por hacerme el sabio. El protagonismo aquí lo tienen estos dos platillos. Lo tiene el Splash y lo tiene el Bullet Stack. Todo lo demás está soportando, pero es que no le veo ni los micros. Parece que los micros están puestos para lo que se va a usar, ¿no? Escuchad qué de puta madre, qué uso más cojonudo de estos platillitos. ¿No estáis hasta los huevos vosotros de los breakdowns de mierda de todos los grupos que son todos iguales? ¡Ay! ¡Ah! Se abre el chinap ching, to, pa, toco, 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 pa. Mira si hay posibilidades y articulaciones creativas que se pueden hacer con nada y menos. Ok, no hace falta la batería de Michael Jackson, ni hace falta la saga de platillos de Neil Peart, pero con poquita cosa, un poco de cerebro y saber cómo coño tienes que usarlo, un breakdown normal, que cualquiera lo habría hecho acompañando el fraseo de la guitarra, este hombre ha creado aquí una ópera entera con todos los platillos y un uso bastante, bastante cabal y bastante creativo. Los contras, los pequeños acentitos con el splash de mierda este que se escuchan de puta madre, coño, es una maravilla. Está empezando a sudar. Y al principio del vídeo no sudaba. ¿Qué quieres que te diga? Esto tiene que ser como poco primera toma. Este tío no estaba preparado. Lo he parado en el peor momento. Sale bastante feo. Vamos a cortar en otro sitio. Le cae el sudor a chorros. Eso que parece un invernadero tiene que hacer un puto calor ahí que no quiero estar yo. Vamos a retomar un poquito más hacia atrás porque esto es la hostia. Es que esa apertura ya es fantástica. O sea, abrir con un ride en campana y con un hi-hat es que me parece cojonudo. We'll be right back.
¿Qué ha sido eso? A ver, si me dais un segundo. Ese fraseo es cojonudo, acompaña la guitarra, es cojonudo, pero lo que viene ahora... Ok, ¿qué son eso? ¿Fusas? ¿Semifusas? ¡Buah! Esos son salvajadas, eso es... Eso en mi pueblo se llama darle por el culo a la más guapa de la fiesta. Uy, la fallas y te arrepientes el resto de tu vida. ¡Bonico! ¿Qué eres, Bonico? ¿Esto se merece una cover o no se merece una cover? Tengo que decir que este vídeo no lo monetizo porque todas estas cosas tienen copyright, así que si os molan las reacciones, lo mínimo que se puede hacer aquí es dejar unos comentarios y compartirlo con los colegas. ¿Esto qué es? ¿Esto es una especie de proyecto en paralelo? Porque si no me equivoco, a día de hoy este hombre está tocando con Falling in Reverse. Pero me parece cojonudo. Me parece cojonudo porque se juntan dos colegas y arman la Marimorena. Y no solamente se juntan dos colegas, sino que además el guitarra también parece que es bastante, bastante joven. Entonces, estos son el tipo de actuaciones que hacen que de repente una marabunta de haters... la puta boca callada, ¿ok? Dos chavales, porque son chavales, ¿ok? Que no se nos olvide que esta gente no tiene más de 30 años, ninguno de los dos, armando la de Dios es Cristo. Y no solamente eso, sino además logrando grandes cosas. Por ejemplo, si no me equivoco, estos dos, haciendo este Dream Team, se fueron de teloneros con Dream Theater una gira entera también. Menuda manera de amasar dinero. Me alegro mucho por la prosperidad. Me alegro mucho porque les vaya bien a los dos. Me parece que hacer un equipo de tres pares de cojones. No sé si tendrán algún bajista dentro del equipo o será una formación en solitario o quizás simplemente tengan bajista en estudio y sean un dúo atómico. La verdad, no los he visto en directo. Me encantaría verlos en directo. Pero sea como fuere, creo que este tema es una declaración de intenciones. Creo que sintetiza además bastante bien todo lo que vienen haciendo en otros temas posteriores que suenan exactamente igual de bien o incluso mejor que este. Y sobre todo me parece un puñetazo en los cojones por parte de Luke Holland, porque es un tío que viene de hacer covers en YouTube y muchas veces pasa lo que pasa, que se le señala con el dedo, solamente sabes hacer cosas en YouTube, bla, bla, bla. Y de vez en cuando este tipo se tiene que juntar con la polla más gorda del barrio y armarte este temita, para que muchas de las personas que están ahí digan, bueno, pues parece ser que nos hemos equivocado. Por todo ello, me parece de puta madre, esto es una canción de campeonato jodida de tocar, el tempo es jodido, la ejecución es perfecta y sobre todo lo que brilla es la creatividad en la composición. El uso correcto de un material muy austero que desencadena toda una tormenta de melodías y posibilidades siempre y cuando se haga con cabeza. Y desde luego, este tío lleva año tras año tras año tras año demostrando que la cabeza la tiene y no solamente eso, sino que además, encima de los hombros, es un tío muy real, es un tío muy humilde y al que no le guste que se coma una polla porque la verdad es que es lo que hay. Enhorabuena Luke Holland, enhorabuena Jason Richardson, por lo que a mí respecta este trabajo es impecable y esta reacción la verdad es que ha tardado en llegar pero era más que necesaria. Es posible que el día de mañana me tenga que sacar una cover de esto, no estoy seguro, desde luego si el coleguita Luke me pasa los temas sin la batería me parecería una fantasía, incluso podría hacer mi pequeño giro, pero bueno, se verá en un futuro. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado, que sepáis que para mí es un honor estar aquí compartiendo estos pequeños ratitos con todos vosotros. Y lo que más espero, sobre todo, veros a todos muy prontito en los próximos vídeos. Y ahora, si me disculpáis, me voy a Twitch, que estoy en directo respondiendo todas vuestras preguntas. Nos vemos muy prontito, gente. Un abrazo y muchísimas gracias. ¡A cuidarse! ¡Ajá!